encontramos en el estadio cubierto del Club Atlético Provincial, donde se está realizando el noveno Campeonato Nacional de Taekwondo ATF Oficial, que se desarrolla aquí precisamente en la ciudad de Rosario. A que vivamos juntos la siguiente hora de todo lo sucedido en estas dos jornadas del Campeonato Nacional de Taekwondo ITF, con notas e imágenes con los protagonistas. De este nacional acá en nuestra ciudad de Rosario, organizado por el gran máster Javier Meucci, sensaciones y lo que vio hasta el momento. Bueno, las sensaciones son grandes, porque estar en Rosario nuevamente y sentir la Rosario por un día o dos días capital del Taekwondo Nacional es algo importante. La verdad que es un muy buen evento, muy bien organizado por el maestro, por el máster Javier Meucci, que ya nos tiene acostumbrado a ese trabajo. Creemos de que este campeonato nacional tiene un condimento especial porque es selectivo para el campeonato mundial de Bielorrusia del año que viene. Por lo tanto, ha significado que ha generado muchos competidores de elite la intención y la ansia de estar presente. Por eso es que vamos a tener una competencia de alto nivel. Y también quienes ya están, bueno, están clasificados para el Mundial de Corea también. Sí, bueno, en la parte adultos van a desarrollar y va a mostrar al público su técnica, la gente que está preparándose para representarnos en el próximo Mundial, que es ahora en septiembre de este año. El taekwondo de Argentina, en todo su espectro, es el taekwondo con mayor historia de América. General Choi es uno de los países que más visitó Argentina. Sus discípulos, más allá de que hoy estén en vertientes distintas, el taekwondo de Argentina es una macrocefalia especial porque es muy numeroso en todas sus líneas. En ese contexto, nuestra organización, que responde al taekwondo original, que hoy por hoy tiene su sede en Austria, Viena, y su contenido técnico en Corea, es una de las partes, de las vertientes más importantes del taekwondo ITF, y que hoy por hoy en el Comité Olímpico Internacional ha sido reconocido como el taekwondo original y WTF como el taekwondo deportivo. Entonces, hacer una síntesis de lo que es la historia del taekwondo en Argentina es hablar
simplemente el taekwondo ITF, porque hay que tener en cuenta que en Argentina llegó en el año 67 y la Federación Internacional fue formada en el 66. Entonces estamos hablando de una larga historia en donde Argentina tiene un gran potencial, y gracias al trabajo de los instructores y maestros y la ayuda también, la colaboración y el apoyo irrestricto de los padres, el taekwondo argentino está en lo más alto del estamento internacional. Entonces diría que nos faltaría al taekwondo de Argentina estar en un juego olímpico. Hoy se está conversando, yo he participado de muchas reuniones a nivel internacional entre WTF y ITF para tratar de llegar a confluir en una participación conjunta en próximas contiendas olímpicas. Por eso, al menos hoy hemos dado un paso importante. Desde el año pasado a la fecha, el taekwondo ITF ha sido reconocido como el taekwondo original en el Comité Olímpico Internacional. O sea, es un paso importante. Ahora, faltaría lo otro, que sea, yo creo que tiene que ver mucho con la política de los dos Coreas, porque hoy por hoy Corea del Norte representa el taekwondo ITF y Corea del Sur WTF. Pero si ustedes se fijan, el 16 ahora, el próximo fin de semana, el campeonato mundial de WTF en Seúl, Corea, y se acordó que ITF va a hacer una exhibición en ese campeonato, y en septiembre la WTF va a hacer exhibición en nuestro campeonato en Pyongyang, Corea. O sea que se avanzó mucho, faltan los últimos pasos para poder llegar a cumplir a una competencia conjunta. Bueno, que así sea, y muchísimas gracias por su tiempo. No, el agradecido soy yo, en nombre de lo que represento, del taekwondo de hoy por hoy del continente americano y de todos los alumnos también en Argentina, por la posibilidad que nos dan con este interview de hacer conocer al público en general y al gran público del taekwondo qué es lo que estamos haciendo y cuál es el horizonte a construir, ¿no? Bueno, entonces gracias por esa enseñanza. Gracias a ustedes. Fermín Rodríguez, sexto dan,
también quinto puesto en forma de sexto dan en el Campeonato Mundial de Italia 2016. Abanderada de la bandera de la provincia de Santa Fe, Miguela Luna, clasificada para el Campeonato Mundial de Corea del Norte en forma de primer dan en combate hasta 45 kilogramos. Y quiero agradecer especialmente a quienes nos apoyan en la parte organizativa y nos han apoyado desde muchos tiempos en el Campeonato Panamericano de Taekwondo, que es el presidente de la Municipalidad del Gobierno de la Ciudad de Rosario, aquí en la presente. Así que un aplauso muy importante. Gracias.
es el nexo entre la Dirección de Deportes y Taekwondo. Vienen a este lugar, vienen a vivir por tanto y traen y mueven mucha gente y muchos alumnos y es para poder cumplir. Así que para mí es un honor muy grande y lo digo de corazón de que todos ustedes estén aquí. Muchas gracias. Bueno, Javier, vamos a hablar un poquito de este torneo nacional tan deseado en este proceso que tuvimos, podemos decir, juntos, en estar en todos los clubes, en estar en toda tu gente que hace el Taekwondo ITF oficial. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Bueno, realmente muy contento por haber recibido más de 600, 700 competidores hasta hoy. Mañana después sigue con los cinturones negros. Muy contento porque vino gente desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Y casi todas las, te diría, el 90% de las provincias de Argentina están presentes. Así que bueno, para mí como anfitrión es algo muy importante. Y como hablaba hoy en el acto inaugural, 20 maestros entre séptimo, octavo y noveno danes han apoyado el evento y esto es muy importante para Rosario, ¿no? Estuvimos hablando con el presidente del Consejo Panamericano de Taekwondo y él decía que cada vez que viene a Rosario se maravilla primero por la organización tuya. Así que ahora nos agrandamos un poquito. También por cómo es el Taekwondo en la Argentina y en todas las provincias y lo bien posicionado que estamos. Sí, así es. Bueno, de hecho tenemos dirigentes muy importantes a nivel internacional. Como dijiste vos, Río Olivero es de presidente en América,
Senior Grand Master Villanueva, es vicepresidente de la ITF. Entonces, bueno, eso nos posiciona a nosotros de una manera muy importante a nivel internacional. Y bueno, de hecho Rosario siempre tuvo una gran historia en el taekwondo de Argentina. ¿Qué habías pensado o te superó las expectativas que tenías planeadas? Bueno, sí, digamos, yo trato de, hace 6 meses que lo vengo organizando y no es la primera vez que organizo un nacional. No. Entonces, bueno, cada vez digamos que la organización sale mejor. Pero bueno, sí siempre supera mis expectativas en cuanto a la cantidad de gente, a los competidores, al nivel de competencia. Y bueno, y cada vez hay más maestros que apoyan el evento, digamos. Por ende, hay cada vez mayor cantidad de competidores. Bueno, Sergio, felicitaciones, ganaste el oro en forma de cuarto dan. Sensaciones y lo que viviste, porque realmente te vimos muy concentrado y tuviste que pasar varias etapas. Sí, bueno, una etapa dura, complicada, pero o sea, confiado por ahí, como veníamos entrenando bastante durante todo el durante mucho tiempo. Sí. O sea, por ahí, el mayor logro lo tenemos allá, en el club, en la práctica, ¿no? O sea, puedes superar cada momento. Y bueno, después de acá, ya no depende tanto de vos. O sea, por ahí tuviste una mala tarde, por ahí no te acompañaron mucho los fans, pero bueno, a pesar de todo, salí primero en forma y bueno, contento por el resultado y por el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Ya te vimos trabajando, te vimos corriendo también, así que felicitaciones porque esto
el puro merecedor sos vos por el sacrificio y por todo lo que haces para este deporte que te gusta tanto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por estar en todos lados, últimamente lo veo en todos lados. Bueno, o sea, contento por el resultado y bueno, a seguir adelante y a seguir entrenando para el próximo campeonato argentino, claro, que es en Santa Fe, y después tenemos el Panamericano en octubre en las Termas de Río Hondo. Entonces tenés un año movidito de Santa Fe a Río Hondo, te va. Sí, así es. Tenemos varios cada dos meses, un torneo importante, y bueno, venimos entrenando para eso, más que nada, apuntándole al Panamericano de octubre en Santiago del Estero. Bueno, entonces, vamos por más y felicitaciones de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes otra vez por brindarme su lugar, su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, Federico, bienvenido a Rosario, entrenador del seleccionado argentino de taekwondo, ITF oficial, más que nada ahora que estamos en este nacional, selectivo para el Mundial de Bielorrusia, como también quienes van a Corea del Norte. ¿Sensaciones de lo que estás viendo y cómo estás viendo todo el torneo? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la nota. La verdad que el nivel fue bastante bueno, una buena convocatoria de competidores para el próximo campeonato mundial. Fue el primer selectivo de dos, el próximo va a ser en Santa Fe, creo en el mes de agosto. Y además varios chicos de los que van a participar en el próximo mundial de Corea van a participar en el campeonato nacional. Claro. Y sabemos que los de Bielorrusia tienen una categoría, los de Corea tienen otra categoría. Contanos bien cómo es eso. Son dos mundiales distintos, o sea, por supuesto de taekwondo. Sí. En el caso de Corea del Norte son competidores que tienen entre 18 y 39 años. Uh-huh. Y en Bielorrusia, que se hace el año que viene, son competidores juveniles, dos categorías de 14, 15, otra de 16, 17, y también veteranos. Los veteranos son competidores que tienen más de 40 años. Es una actividad que en realidad la puede realizar cualquiera. Ayer vimos en el torneo chicos de 5 años, 6 años, y hoy están compitiendo veteranos, cinturones negros que tienen 60 años, 50, o veteranos por supuesto de 45, 46 años. ¿Y cuánto hace que estás como entrenador de seleccionado argentino? En realidad yo venía colaborando con Gustavo Burgos, él venía ya de hace dos procesos, y empezamos en el Mundial Juvenil del año... yo empecé colaborando para Tayikistán hace 3 años. Uh-huh. Y estuvimos juntos en el Mundial de Italia el año pasado, y ahora seguimos el proceso con Corea. Y en este proceso que estás viendo en distintos mundiales, porque los chicos que a lo mejor eran chicos después pasan a juveniles, vos viste cómo van cambiando de categoría. ¿Cómo ves cómo está el taekwondo? ¿Cómo ves la cantidad de chicos? La calidad del taekwondo, porque eso es importantísimo. ¿Los profesores cómo están? Bueno, muchos de los chicos clasificados para el Mundial de Corea, adultos, son del proceso, del primer proceso que tuvimos nosotros en el Mundial de Tayikistán. Nah. Acá hay Máximo Agüero, que tiene muy buen nivel. Bueno, no va al Mundial, pero ya están empezando a tener roce a nivel nacional en la categoría de adultos. O sea, hay varios chicos que empezaron como juveniles con nosotros, perteneciendo a la selección, y ahora la verdad dejaron de ser promesa y ahora ya se están empezando a conocer en lo que es la parte de adultos. Y de acá de Rosario, la zona de influencia de Rosario, tenemos a Lu, que es de Arroyo Seco. Sí. ¿Y a quiénes más tenemos? Recordanos un poquito.
no está mucho Máximo Agüero. Claro. Gino Meucci iba a competir de vuelta en el próximo campeonato mundial juvenil. Hoy clasificó en la parte de forma. Bueno, la verdad que hay varios chicos, no quiero dejar ninguno. No, por eso, pero Rosario en realidad ya viene con una camada de chicos y adultos que tienen muy buen nivel. La verdad que siempre se caracterizó por tener muy buen nivel de taekwondo, y no es que fue una época, sino que ahora siguen saliendo muchos juveniles y hay adultos que también andan bárbaros. ¿Cómo sigue el entrenamiento para ya la recta final a Bielorrusia? Y nosotros hacemos entrenamientos cada 15 días porque tenemos varios chicos del interior. Tenemos que hacer una nueva convocatoria, seguramente la hagamos en diciembre, claro, para ver principalmente quiénes son los clasificados, y después tenemos que elegir el equipo. Claro. Vamos a planificar más o menos el calendario y vemos cómo sigue todo. Me parece que esa es la parte más difícil, ¿eh? ¿Quién queda y quién se va? Tal cual, y además necesitamos también apoyo económico para poder solventar los gastos de los chicos, claro, sobre todo de las provincias a Buenos Aires. Es muy difícil, y a pesar de todo eso, hay muchos chicos con gran nivel, así que es doble mérito. ¿De quiénes tienen el apoyo ustedes si no tienen sponsor? ¿La Nación tiene el apoyo ustedes? No, la verdad que no nos apoyan. Es muy difícil, por eso, esto, como dijo hoy el maestro, el sponsor oficial son los padres, en el caso de los juveniles, que hacen muchísimo esfuerzo. Después varios adultos hacen un montón de cosas para juntar dinero para los viajes. Bueno, esa parte realmente, al nosotros ser polideportivo, la conocemos y sabemos todo el sacrificio que hacen, y realmente es un placer estar en un deporte como el taekwondo, el nivel que estamos viendo, porque hay más de 600 competidores y muchas provincias de todo el país. Así que bienvenido a Rosario, como te dije antes, y es un placer tenerlo y ver este deporte maravilloso como es el taekwondo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque es importante también que difundan este hermoso arte. Gracias. Mi nombre es Leandro, tengo 20 años, soy de Tucumán. Bueno, primero te cuento un poco mi historia. Dale. Practico hace 15 años taekwondo. Mi vida se basa en esto. Tengo un sueño, que es ser el campeón del mundo en taekwondo. Tuve la suerte de representar a la Argentina en el campeonato mundial de juveniles en el año 2010. Uh-huh. Luego en el año 2014 nuevamente. Y bueno, ahora en el nuevo año 2017 estoy clasificado hasta 71 kilos del Mundial de Corea del Norte. Así que dentro de poco ya te estás yendo para Corea del Norte, y me imagino que estar en el lugar donde nació el taekwondo oficial debe ser una sensación para vos importantísima también. No, la verdad, el hecho, creo que de cualquier deportista es un sueño representar a su país, y más a donde vamos nosotros, que es la cuna del taekwondo, ¿no? Y bueno, este fue un torneo muy importante para mí porque fue la última prueba ante el campeonato del mundo, que se realiza en el mes de septiembre, así que estamos ahí a pleno. ¿Y el otro selectivo que se hace ahora dentro de poco también vas a ir, el segundo? No creo, porque ya estamos a unos meses del viaje. Claro. Y realmente, bueno, el viaje es muy costoso, así que realmente deberíamos juntar para otro tipo de cosas. Y aparte de este Mundial de Corea, ¿qué otras logros tuviste como argentino? Porque para llegar a la selección quiere decir que te han visto y ha tenido varios logros. Bueno, primero en principal, el mayor logro de mi vida es mi hijo. Tengo un hijo de 2 años y medio que es la fuerza, mi motivación de todo el día. Lo veo y realmente quiero ser el campeón y entregarle esa medalla a él.
Él es mi mayor fuerza que tengo. Esto va a ser la cuarta vez en el seleccionado argentino de taekwondo. Uh-huh. Este va a ser mi tercer campeonato del mundo, representando a Argentina en el año 2010, 2014 y bueno, ahora 2017. Fui campeón nacional varias veces en la categoría de infantiles y juveniles. Uh-huh. Y últimamente este es el cuarto año seguido que salgo campeón nacional hasta 71 kilos, en el año 2014, 2015, 2016 y bueno, ahora 2017. Pero ¿cómo llegaste al taekwondo? ¿Quién te llevó? ¿Cuál fue la primera vez que viste un área, que viste a alguien que estaba haciendo una competencia o un torneo? Mi papá, él practicaba taekwondo de chico. Uh-huh. Y luego dejó. Entonces nosotros éramos chicos, él nos contaba, nosotros queríamos hacer lo mismo. Entonces él nos llevó. Y de ahí, de la mano de él, empezamos a los 5 años. Siempre practicando en Tucumán. Uh-huh. Con mi sabón y Juan Carlos Velasco, que también se lo agradezco a él todo el taekwondo, le agradezco a mi preparador físico, que deja mi pantorrilla, y le mando un saludo a toda la gente de Tucumán que siempre nos está apoyando. ¿Cómo está el taekwondo en tu provincia? ¿Cómo está visto? Si tiene muchas cantidades de taekwondistas. Hoy en día el taekwondo tucumano está muy fuerte. Antes, primero estaba Buenos Aires, uh-huh, Rosario y Tucumán. Hoy en día, siendo tucumano, puedo decir que Tucumán hoy en día es la provincia más fuerte del taekwondo. Fue evolucionando mucho el taekwondo y gracias a Dios ahora tenemos representantes a nivel nacional y a nivel mundial muy fuerte. Mi sueño sería, como deportista, traer la medalla de oro a Argentina junto con mi hermano. Es un sueño que lo tenemos desde chico, que lo compartimos juntos y nos motivamos mutuamente todos los días. Vamos a entrenar, vamos a hacer esto, hacer aquello, cómo estás vos, cómo estoy yo, vamos por esto, ahora mira, nos falta esto, tenemos que seguir así. Y es un sueño que nos venimos desde que empezamos, fue creciendo junto que yo y él, junto a lo que soy. Y para terminar, ¿cómo es un día normal de preparación tuya, de entrenamiento, y más ahora que tenés el mundial tan cerca y tenés una responsabilidad muy grande, no solamente como tucumano sino también como argentino? Te cuento, yo me despierto, entreno, vuelvo a casa, me ducho, voy al trabajo, vuelvo a casa, como, vuelvo a entrenar, de ahí directamente me baño en el club, voy a entrenar, no, perdón, voy a trabajar. Salgo de trabajo y voy a entreno 3 veces por día. Todo el tiempo. Toda disciplina y más que nada es compromiso con el deporte. Compromiso y fuerza de voluntad más que nada. Te felicito, que tengas muchísima suerte y vamos por más. Muchísimas gracias y saludos a todos. Rosario. It feels right, it feels right. Bueno, Franco, bienvenido a Rosario. Antes estuvimos hablando con tu hermano, pero también sabemos que sos subcampeón mundial en el 2014. ¿Cómo se vive eso en un deporte donde recién hablábamos justamente no tenés apoyo de la nación? Y el sacrificio no solamente que tenés que hacer vos en el entrenamiento, tenés que trabajar. ¿Cómo se vive? La verdad es que conseguir algo así es un esfuerzo impresionante, más que nada cuando nosotros hacemos todo a pulmón, nos levantamos, trabajamos, necesitamos hacer depósito y siempre estamos ajustados, tenemos que hacer rifa, vender cosas, vender comida, lo que se puede para juntar plata. Y entrenar tan duro, esforzarse todos los días, levantarse temprano, ajustarse tarde, entrenar 2, 3, 4 turnos al día, estudiar, trabajar, más la responsabilidad que tiene cada uno, y conseguir algo así a nivel mundial sin la ayuda de nadie, la verdad que si me acuerdo, se me pone la piel de gallina. Totalmente. Y el gobierno de Tucumán tampoco les da una beca o algo, la misma provincia de Tucumán. La verdad que ya en Tucumán, a nivel nacional, intentamos de todas las maneras,
de cualquier partido político, porque a nosotros eso no nos interesa. Nosotros hacemos algo con total pasión, que entrenar. El taekwondo ITF es un deporte totalmente amateur. Buscamos de un lado, del otro, y la verdad es que nunca recibimos ningún tipo de ayuda con el gobierno anterior, con este gobierno hasta ahora nada. Ahora tenemos el viaje que nos sale de $5,300 y todavía no recibimos nada. Ya tenemos que estar en el cuarto depósito para el campeonato mundial, y la verdad es que cuesta, es bastante difícil, y no recibimos ayuda de ninguna manera. Estamos entrenando a full, en mi caso me levanto, voy a la facultad, salgo de la facultad, entreno, trabajo, vuelvo a entrenar, doy clase de taekwondo, entreno de nuevo, y entrena todas las responsabilidades juntas. Son cansadoras, pero sabemos que vale la pena, entonces lo hacemos con el doble de esfuerzo. Y bueno, ya nos queda poco tiempo para septiembre, más o menos aproximadamente el 14 de septiembre empieza el campeonato mundial. Pero tienen que viajar antes. Y tenemos que viajar unos días antes, porque más que ahora hay problemas con Corea del Norte y todas esas cosas. ¿Y la adaptación también a...? La adaptación al horario, son 12 horas de diferencia, así que tenemos que ir unos días antes. Y no solamente, me imagino que debe ser la adaptación al horario, también la adaptación, bueno, al clima, no sé cómo será ya, pero a las comidas, al agua, o sea, hay un montón de factores que uno no le da importancia cuando está dentro de Argentina. La verdad que nosotros tampoco conocemos nada, y menos que hablar sobre el idioma, porque sí, no tenemos idea, menos de las comidas tampoco. Lo único que sé es que hay 12 horas de diferencia nada más, y que los coreanos son muy buenos en taekwondo. Yo en 2014, en la final del campeonato mundial de Tayikistán, pierdo justamente con un coreano, y no hay con qué darle, son los mejores, y uno se entrena para ganarle a Corea. Pero ahí tenés, ese es el mérito que tenemos todos los argentinos en los deportes amateur. Están a la misma altura de los grandes profesionales que el gobierno, y tienen otra disponibilidad económica, pero están a la misma altura. Entonces, como deportistas responsables, teniendo una templanza particular, están al mismo nivel. Sí, la verdad que tenemos conocimiento de que a los países asiáticos y europeos, ellos cualquier campeonato que van tienen sponsor, uno lo ve con toda ropa Adidas o Nike, van con todo pago, no gastan una moneda, y están en lo más alto. Cuando nosotros, que por ahí vamos con lo que podemos, llevamos algo de dólares, lo único que podemos gastar es comprándonos agua, esas cosas, y la verdad que entrenamos, y a veces, muchas veces llegamos al mismo nivel, pero bueno, sería totalmente diferente si el gobierno nos diera una mano, o nos da algún tipo de subsidio o alguna ayuda. Totalmente sería. Una de las cosas que tiene el deporte amateur, no es reconocido, solamente se reconoce y te dice alguien que está dedicada al deporte amateur hace 14 años, solamente después se reconoce un poquito cuando traen medalla. Sí, justamente a mí me pasó en el 2014 cuando traigo medalla de plata del campeonato mundial, me dieron un premio de la municipalidad, el premio del mejor deportista de taekwondo de Tucumán, elegido deportista de la Gaceta, pero a la otra semana ya no se acuerda nadie, el gobierno desaparece, la nota de la televisión desaparece, la nota en la Gaceta desaparece, y nosotros seguimos a pulmón y esforzándonos puramente como podemos. Sí, la verdad que nosotros ya intentamos, como te dije, de mil maneras, nos cierran la puerta en la cara, muchas veces eso genera frustración en el deportista. Gracias a Dios nosotros seguimos y seguimos hace 15 años con esto, obtuviendo y logrando medallas importantes, y ahora estamos entrenando a full, esperando que el gobierno nos dé una mano, y con vista al próximo campeonato mundial, con la mejor expectativa. Que ustedes fueron al taekwondo por tu papá, pero es muy difícil que dos hermanos tengan la misma pasión. ¿Y qué fue lo que a vos te llevó, no solamente tu papá, que te gustara el deporte y lo siguieras haciendo?
Bueno, nosotros desde chico, con mi hermano éramos todo el tiempo juntos, de un lado para el otro. Bueno, mis papás me llevaron a taekwondo. Una vez empecé, bueno, me gustaba desde chico, parece que era el arte marciales. Bueno, empecé con mi papá, con mi hermano. La verdad es que continuamos y desde ese momento hasta ahora seguimos juntos y entrenando juntos. Día, mañana, tarde, siesta y noche, y de verdad que una pasión de una familia. Bueno, Franco, te deseamos lo mejor. Ojalá el gobierno nos escuche y esas puertas que están golpeando también se abran y que les vaya muy bien. Porque no solo representan a Tucumán, sino también a la Argentina. Y para todos nosotros el hecho de que los deportistas estén representándonos y el himno de Argentina se escuche, no tiene precio ni nada. Es el precio a todo ese sacrificio que hablamos. La verdad que sí, escuchar el himno nacional no solamente se le escucha en las canchas de fútbol como es habitual, y en un campeonato mundial de taekwondo se te caen las lágrimas cuando cae el himno nacional, y esperamos también nosotros que el gobierno escuche estas palabras y nos pueda dar alguna ayuda. Muchísimas gracias a ustedes. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Falta poco, ¿no? Porque ahora también en pocos meses estamos viajando a Corea del Norte y ya para el próximo selectivo, ¿no? Que se está haciendo también el mes de agosto para el Mundial de Bielorrusia. Y bueno, esto es en abrir y cerrar de ojos, está todo cerca. Los equipos hace ya desde el mes de enero, prácticamente venimos trabajando con los equipos. Es todo un trabajo muy duro. Tenemos gente de todas las provincias. Y bueno, la verdad que es un nivel muy bueno. Los chicos, quiero destacar el sacrificio que ellos hacen, porque el venir todos los fines de semana a Buenos Aires a entrenar implica un gasto de traslado, de comida, de alojamiento, dejar también a sus familias, como también lo hacemos nosotros, ¿no? Exactamente, totalmente. Así que la verdad que, como también nosotros ya a veces con nuestras familias, ¿no? También se hace duro porque tenemos todos los fines de semana ocupados. Claro. Yo hace 5 años estoy como entrenador de Argentina y bueno, y siempre tenemos eventos los fines de semana, el que sigue, y bueno, pero la verdad que uno lo hace con pasión, porque ama lo que hace. Y la verdad, destacar a los chicos, a mi compañero también de equipo, Sabonín Federico, el trabajo que venimos los dos realizando. También destacar también la ayuda de la instructora Giselle Moreno.
y la verdad que bueno, los chicos un nivel impecable. Vamos a estar con los mejores allá en Corea, que es ya en el mes de septiembre, y hoy nos encontramos con el selectivo, el primer selectivo, para ir viendo que el año que viene va a ser el juvenil y veterano en Bielorrusia. Así que ya hoy también uno está mirando un poco a los futuros participantes que uno va también a preparar, ¿no? Y la parte más difícil que de ustedes, ¿no es cierto? Una vez que ya pasaron los selectivos, después elegir a los competidores que lo van a representar. Claro, la verdad que eso es una tarea que venimos realizando, y no es solamente en esta fecha, sino uno ya viene a veces observando con ese... con esa mirada atenta en cada torneo, en cada encuentro, uno va viendo. Y después también algo que es importante, la performance de los chicos. Claro. O sea, porque hay chicos del mundial anterior, el juvenil, en Tayikistán en 2014, que hoy por hoy están compitiendo, y el nivel fue terrible. Partamos de la base que el salir al exterior, ¿no? Cuando uno sale al exterior, uno se enriquece de ciertos conocimientos, experiencias vividas, ¿no? Que uno crece. Si no aprende es que no lo pudo aprovechar, ¿no? Y me imagino lo que debe ser ir al Mundial de Corea, donde está el nacimiento del taekwondo. El nivel que ellos deben tener debe ser excepcional. Sí, la verdad es que para nosotros estar en Pyeongchang, ¿no? En Corea del Norte, que justamente es la cuna del taekwondo ITF, es para nosotros algo... lo máximo nos puede pasar. Ya fuimos en 2011 a Corea del Norte y estamos con los mejores del mundo, ¿no? Y además, como países como Rusia, Tayikistán, Bulgaria, ¿no? Que tienen un equipo de trabajo, también profesionales. Y la verdad que para nosotros es un placer poder estar con la Argentina en ese país tan importante, en ese certamen tan importante, y vamos a tratar de dejar al país en lo más alto del podio. Yo pienso, nosotros los argentinos, que pese a veces a la mala situación económica que hay, al cambio del dólar y todo, y nosotros vamos a los campeonatos del mundo un montón de gente. O sea, ¿qué nos diferencia del resto? Es la pasión que tenemos por lo que hacemos, que yo en otros países eso quizás no lo veo tan... hasta he tenido alumnos que han vendido un auto para poder ir a un mundial, o alumnos, me pasa ahora el caso que tengo 6 alumnos para el Mundial de Corea, que se privan de un montón de cosas, y ninguno de ellos son empresarios, o hijos de empresarios. Sí, sí, conocemos a Luciana. ¿Me explico? O sea, son todos chicos que hacen un esfuerzo sobrehumano y dejan muchas cosas de lado para priorizar el taekwondo. Y bueno, pero es algo, por ejemplo, que a mí me pasa, el reconocimiento de la gente, a veces el agradecimiento de la gente. Yo veo decir muchos de los chicos que compitimos nosotros en otros mundiales y vienen a agradecernos, gracias a Onín por la ayuda que usted nos pudo, el consejo, bueno, y eso es algo que no tiene precio económico, ¿no? Es algo que nos queda hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Aparte el crecimiento de ellos, la apertura mental, porque es como vos dijiste, viajar es totalmente distinto, y como Sabonín te debe quedar el resto de tu vida ese mensaje de ellos y el crecimiento de ellos también. Sí, totalmente. La verdad que es algo que uno siempre no deja de aprender, ¿no? Y yo quiero agradecer a ustedes el trabajo, quizás para ustedes es una nota más. Para nosotros que hacemos un deporte amateur, es muy importante y valoramos el esfuerzo, ¿no? de gente como ustedes ayudando. Y también agradecer a mi familia, a mi señora, a Silvia, a la nena Male, porque la verdad que muchas cosas yo no las puedo hacer por la ayuda de ellas, y que me entienden, me conocieron así, a veces se hace muy duro, ¿no? Pero si uno puede estar donde está, es también gracias a ellas dos que siempre me están apoyando en todo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la nota. Muchísimas gracias también a la familia que tenés, que te permite hacer lo que haces. Y bienvenido a Rosario, como te dije al comienzo. Y vamos por mucho más. Y que Argentina siempre esté en lo más alto, a pesar de todo el sacrificio que hacemos. Totalmente, ese es el mensaje que hay que decir, no tirarnos abajo y seguir y trabajar y seguir para adelante. Así que muchísimas gracias.
Bueno, Lucila, felicitaciones ya en este nacional tan deseado y esperado después de todo este tiempito que estuvimos acompañándolos a ustedes. Y saliste campeona nacional en formas y lucha. En formas, sí, y en lucha. En forma de tercer dan y en lucha hasta 69 kilos. Esto para mí es un nacional, tanto este como el que se va a hacer en Santa Fe. Uh-huh. Los selectivos para Corea ya se hicieron el año pasado, pero sí, ya lo tenemos. O sea, para muchos chicos es importante porque más que nada es selectivo para Bielorrusia, pero lo tuyo ya estaba otorgado del año pasado. Sí, ya estamos en camino. ¿Y cómo lo estás viviendo cada vez que el reloj corre y la fecha se acerca? No, hasta ahora estamos tranquilos, estamos trabajando mucho, cada torneo lo usamos ya para empezar a mejorar cosas y ver qué sale, qué falta corregir. ¿Cómo te cuidas y te cuidan para que no te lesiones más cuando está siempre tan cerca el mundial este? Eso de las lesiones puede pasar tanto en una práctica como en un torneo. No se puede ni prevenir. En las prácticas también se te puede. Puedes hacer todos los ejercicios de calentamiento para no lesionarte, pero una lesión puede producirse en cualquier momento. Y más cerca está, me imagino que debe ser peor. Y sí, siempre con cuidado, pero las lesiones no son predecibles. No, me imagino que no. ¿Y qué pasa por tu cabeza? Qué pregunta. Todo el trabajo que se va haciendo es volcarlo a lo que se pueda en los combates y ver qué sale. En ese momento pasa un montón de cosas en la cabeza. Ya estamos ultimando detalles, se podría decir. Los torneos que nos queden desde acá hasta el mundial va a ser para seguir corrigiendo cosas. Por ejemplo, hoy yo me voy muy conforme por el trabajo que hizo. Teníamos algunas cositas que queríamos corregir y se va mejorando día a día. Ganó en forma y ganó en combate, quedó primera en las dos cosas. Así que después también hizo combate con una chica pesada, porque la pesada no tenía con quién competir, que también viaja al Mundial de Corea, que entra en peso libre y también le ganó Lucila. Así que venimos ajustando detalles y por suerte venimos con viento a favor. Para vos, ¿la ansiedad juega de la misma manera que puede jugar en ella? Porque también, viste, es muy difícil ponerse en la piel de cada uno. No, es difícil, pero creo que lo manejo bastante bien. Trato de no perder el objetivo principal. Exactamente. Seguimos trabajando sobre las cosas para corregir y en cuanto a eso, por suerte lo manejo bastante bien. No soy de esos tipos que le gritan dale, dale, dale. Soy más bien de analizar cada situación y ir pidiéndole las cosas que considero de que tienen que hacer. ¿Qué tipo de ayuda económica tienen para viajar? ¿Vos viajás junto con ella? Sí, viajamos los dos. La verdad que hasta ahora venimos remando muy cuesta arriba, para ser muy sincero. Venimos trabajando, organizando algunos eventos que dejen una moneda como para empujar un poco este viaje tan costoso, ¿no? Porque lamentablemente es todo a pulmón y muchas veces por ahí a la hora de
del brindis, de los festejos, cuando los resultados son buenos, hay mucha gente, pero son pocos los que se acercan a preguntar qué se necesita, ¿no? En qué pueden ayudar. La verdad que en cuanto a eso seguimos remando muy cuesta arriba. Es un viaje costoso, estamos hablando de que se nos va a ir a los dos 200.000 pesos. Y por ahí hay gente que a lo mejor tiene la posibilidad de ayudar, pero también en nuestro país muchos permanecen indiferentes ante una situación como esta, ¿no? Yo te digo porque a mí me pasa personalmente, desde todos lados, son pocos los que se acercan a preguntar en qué pueden ayudar, hasta de la misma Federación de Taekwondo, para ser bien crítico, ¿no? Sí, sí, sí. Y el esfuerzo que estamos haciendo es muchísimo, porque también tenemos que trabajar a la par de nuestro entrenamiento, ¿no? Porque no vivimos del taekwondo, tenemos nuestro trabajo para poder subsistir y aparte entrenar en nuestros tiempos libres. Nosotros no tenemos feriado, ni domingo, ni sábado, es entrenar, entrenar y entrenar. Y ella también, como está en el seleccionado argentino, cada 15 días viajamos a Buenos Aires. Y es sábado y domingo, y si tenemos un feriado también se aprovecha, son 3 días, doble turno, y es todo gasto, es un costo altísimo. En Europa, por ejemplo, la situación es diferente, pero bueno, lo único que tenemos como gran ventaja es la pasión que le ponemos a lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, ella tiene 20 años, pero a ella no le hable de un boliche porque prefiere entrenar y estar bien al otro día, cuando a lo mejor una chica o un chico de esa edad le comprarse ropa y todo eso. No, eso está todo en un segundo plano, muy lejos. Para nosotros es todo entrenamiento, y si tiene un casamiento y un torneo el mismo día, y va a elegir el torneo. Pero es nuestra pasión, en cuanto a eso estamos felices por lo que hacemos, ¿no? Todo este sacrificio que estás hablando, todo este entrenamiento, esta disciplina, esta perseverancia, porque no siempre estás igual, no siempre tenés las mismas ganas, y sin embargo es más fuerte el deporte que tú mismas ganas, ya eso tiene muchísima recompensa y tiene todas las medallas de los logros obtenidos personales, más que nada. No, seguro, en cuanto a eso tenemos objetivos muy claros, y cualquiera sea el resultado allá, nosotros vamos apuntando a dejarlo mejor. Y cuando uno en una competencia deja lo mejor, siempre el resultado es positivo. Sea primero, segundo, tercero o último, pero si vos dejaste lo mejor, tenés que darte por contento, ¿sí? Bueno, Fermín, muchísimas gracias, muchísima suerte. Y si necesitas de nuestro apoyo para difundir algo que haya ganado en Arroyo para juntar fondos para este viaje, contá con nosotros que vamos a estar. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Franco, felicitaciones. Uno de los rosarinos que más medalla te llevas, ya sea en individual formas, en equipo, en juveniles y en adultos. ¿Sensaciones lo que fue para vos este torneo? Bueno, primero un orgullo enorme poder representar a mi ciudad. Es un orgullo enorme, me imagino, para todos los deportistas representarla fuera de su ciudad, fuera de su país, representar al lugar que te dio origen, pero representarla en tu lugar. Y la verdad que me llena de orgullo, es algo que me pone muy alegre, la verdad. ¿Era lo que vos tenías planeado? Porque me imagino que no debe ser sencillo para vos ser juvenil, pero también meterte en el adulto, donde sabés a lo mejor que son personas con más experiencia que vos. Y eso habla muy bien de vos y de tu capacidad como deportista. Bueno, primero muchísimas gracias. La verdad que es un desafío nuevo porque uno viene de una estructura de competencia que son todos juveniles, por lo general nos conocemos entre los juveniles, y empezar a competir en adultos es conocer gente nueva, gente más capacitada, que la verdad que es difícil, es un desafío nuevo. Y bueno, son sorpresas lo que me llevo, porque yo nunca vengo con las ilusiones
lo más alto. Para todo taekwondista, para todo deportista en realidad se le recomienda que vaya con las mejores ilusiones, pero yo prefiero llevarme una sorpresa, una desilusión más que nada. Entonces yo voy, vengo a divertirme, vengo a dejar todo y que sea lo que el resultado de hoy, lo que el destino quiso que sea. Y si yo te tengo que preguntar cómo sigue de lo que va del, a partir de lo que queda hasta fin de año, ¿cuáles son tus expectativas en el otro campeonato nacional y todo lo que se viene para vos? Bueno, primero es que al sacar primeros puestos y todo eso, viene la parte más difícil, porque subir a la cima es fácil, mantenerse es otra cosa. Volver a ir, volver a representar, volver a dar todo y tener muchas cosas que perder y pocas que ganar, porque ya llegaste a una cima, por así decirlo. O sea, las expectativas son altas porque yo no voy a dejar de entrenar, yo como amo el taekwondo puedo, o sea, voy a seguir, voy a estar siempre. Pero bueno, será eso de que es mucho más difícil volver a enfrentarme, ya sea en el torneo que viene, en el Panamericano que se viene en octubre, en Santiago del Estero, en Termas de Riondo. Son otras competencias, ya voy a estar también en adultos, que bueno, es un desafío nuevo que bueno, hay que darlo y hay que dejar todo. Para mí, el sentido de la competencia es dar todo y salir feliz, no sirve de nada salir enojado. Bueno, mi historia es algo particular. Yo siempre me gustaban las artes marciales desde muy chico, desde que tenía 2, 3 años, que siempre veía películas. Era muy chiquitito y no entendía nada y yo veía películas. Sí. Le pegaba a la cama, le pegaba a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, estaba siempre. Y un día se lo planteé a mi mamá de querer empezar. Empecé en un club chico a la vuelta de mi casa con un conocido mío, un vecino que daba clases. Y la verdad que me enganché bastante, hice un grupo muy lindo. Y luego me entero que mi papá había hecho 15 años taekwondo. Y bueno, la unión que tuvimos entre la familia, mi hermana que hace taekwondo también, que ahora estamos dando clases. Bueno, yo empecé como un juego, después lo seguí como una forma de defensa personal, como para aprender a defenderme. Después esa necesidad se me fue, después me enganché en la competencia y ahora es mi hobby, es mi estilo de vida y no, yo creo que desde chiquito nunca me hubiera esperado que sea, que hoy en día sea. ¿Y cómo es un día para un deportista de alto rendimiento, un día normal de Franco, cuando se levanta entre el estudio? ¿Cómo se define el entrenamiento? Yo lo separaría en dos partes, cuando estoy previo a una competencia y cuando estoy en un día normal practicando normal. Un día normal, porque día normal es levantarme, bueno, desayunar, todo, ir a la escuela, que para mí el taekwondo lo que tiene de bueno es que te rige como deportista y te rige como persona. Bien. La marcialidad te rige como persona, por ende no te puede ir mal en la escuela, no puedes ser una mala persona, tenés que estar dedicado al estudio, tenés que estar dedicado a la familia, a un montón de cosas que bueno, eso te lo da el taekwondo y yo creo que es una de las cosas más importantes que a mí me pudo dar. Yo creo que si no hubiera hecho taekwondo en la escuela me iría bien, o sí, pero no sería esa la justificación. Comer sano, somos de comer sano, no somos ni de tomar, ni de fumar, ni nada. Y entrenar todas las noches, dar clases, doy clases martes y jueves, lunes, miércoles y viernes entreno, los sábados entrenamos, los domingos por ahí salimos a correr. Eso sería normalmente en la vida cotidiana. Y cuando se acerca una competencia es cuando empezás a sacrificar cosas. Si bien tenés que estar afianzado con lo que es la familia, con la escuela, estar siempre, pero cuando realmente te empezás a entrenar como profesional, por así decirlo, porque realmente es un deporte profesional lo que estamos haciendo, por más que sea amateur, nosotros lo hacemos como profesional, hay que sacrificar muchas cosas. Entonces levantarse por ahí, en vez de levantarme a las 6 para a las 7 para ir a la escuela, me levanto a las 6, salgo a correr antes, desayuno liviano, dieta, ensalada, entrenar a la tarde, hacer un descanso, entrenar a la tarde más noche, dar clase, entrenar a la noche, al día siguiente levantarse temprano, dejar salidas, dejar amigos, dejar familia, que es lo que más duele, que realmente duele bastante y más para ellos, pero todo con amor a lo que uno hace, que es el taekwondo, y con el orgullo de que lo está haciendo por una razón justa. Eso sería más o menos cercano a una competencia importante como es un día mío. Felicitaciones. Muchísimas gracias.
Javier, ya con el estadio vacío, un resumen de lo que fue esta doble jornada del Nacional, el noveno Campeonato Nacional de Taekwondo ITF Oficial. Bueno, realmente muy contento, fue un trabajo muy arduo, con muchos competidores y con un nivel técnico muy alto, sobre todo hoy domingo con la competencia de cinturones negros, que superó las expectativas en la cantidad. Por eso terminamos a esta hora el torneo, desde las 9 de la mañana que comenzó en punto hasta las 9 de la noche, sin parar en 6 áreas consecutivas. Y se fue desarrollando el nacional y el selectivo para el Campeonato Mundial de Bielorrusia de Juvenil y Veterano 2018. Y bueno, la verdad que muy contento por la parte organizativa, por el nivel técnico de los competidores, porque hubieron delegaciones desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Y bueno, realmente fue un campeonato nacional con muchos participantes y de todas las provincias, o de casi todas las provincias. Y un nivel altísimo. Y un nivel altísimo de competencia, que esto es muy importante. Cómo van creciendo los infantiles cuando pasan a juveniles, los juveniles cuando pasan a adultos, los adultos cuando llegan a veteranos, con el nivel que llegan, digamos. Y bueno, muy contento por haber podido ser el organizador de todo esto. Bueno, ya los tenés acostumbrada a tu buena organización. Cada vez que organizas algo, Javier, nos seguís asombrando. Y vemos que es todo tu esmero, tu empeño en que todo salga bien. Y también nos vamos muy contentos porque, como localistas, Rosario también estuvo una participación muy buena, con muchas medallas, individual o en grupo, en juveniles y en adultos. Sí, así es. Digamos, en equipos, las nenas cadetes salieron primero en forma por equipos, los cadetes varones ganaron en forma y en combate, los juveniles también salieron segundo en forma y primero en combate, los veteranos también salieron primero en combate y los adultos salieron segundo en forma, o sea, siempre seguimos estando entre los primeros puestos a nivel nacional. Así que ahora a seguir, pero ya la organización no la tenés vos, ya podés descansar y poder tener una mirada más objetiva. Viene el segundo selectivo en Santa Fe y después quienes van al Panamericano en Santiago del Estero, y ya es lo que tienen que ir a Corea del Norte, están camino a Corea. Sí, así es, tenemos, como vos dijiste, tenemos un camino todavía largo en este año, con mucho trabajo y bueno, está bueno porque siempre tenemos. Termina un evento y ya estamos apuntando al otro evento y así seguimos superándonos. Bueno, Javier, como siempre es un gusto estar con vos, porque este proceso lo vivimos juntos. Lo previo, en cada club, en cada chico, desde el más chiquitito hasta el más grande. Así que para nosotros es un orgullo poder estar aquí, acompañarte y acompañar a todo lo que sea este nacional, a los rosarinos y los que van camino a Bielorrusia y los que van camino también a Corea del Norte. Muy amable a ustedes por siempre estar presente y colaborar conmigo en la difusión de Taekwondo ITF. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Y de esta manera, junto al máster Javier Meucci, damos por finalizado el torneo nacional de Taekwondo ITF oficial en estas dos bellas jornadas. Muy amable, hasta luego.